Yo soy Remy. Yo soy Gonzalo. Y esto es Formato Digitalizado. ¿Qué onda, chicos? Sean bienvenidos a un video más. Oh. Muchísimas gracias a ti, personita linda, por acompañarnos y estar formando parte de esta pequeña gran familia. Recuerden que nada de esto podría ser sin su ayuda, sin su apoyo, y por eso día a día nos encanta poderlos saludar a través de estos videitos. Así que muy importante, no te olvides de comentar aquí abajito cualquier sugerencia, compartiendo tu opinión. En serio que siempre son muy tomados en cuenta. Como lo más importante, te invitamos a quedarte a escuchar el comentario de la reacción del día de hoy. Sí mismo, no olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Así que sin más, el día de hoy vamos a reaccionar. A México apoyará con esta mega inversión a toda Latinoamérica. ¡Wow! Vamos a ver qué inversión va a ser. Y vamos a ver a toda Latinoamérica. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre el gran convenio que consigue el gobierno de México y la gran empresa Huawei para capacitar a mujeres de América Latina. Además de esto, otorgarán becas a mujeres para capacitarse en inteligencia artificial, Big Data, entre otros temas digitales. Huawei es una empresa tecnológica multinacional china. Proporciona equipos de telecomunicaciones y vende electrónica de consumo, teléfonos inteligentes. Su sede se ubica en la ciudad de Shenzhen, China. La tecnológica Huawei y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México firmaron un gran convenio de colaboración para capacitar a cientos de mujeres en América Latina con temas de tecnología de la información y comunicaciones. Laura Elena Carrillo Cavillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, detalló que dicho convenio brindará la oportunidad de estudiar, capacitar a 1,000 mujeres entre los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El convenio es específicamente para que la empresa de origen chino otorgue becas exclusivamente a mujeres de 33 países de la región, con cursos sobre inteligencia artificial, Big Data, entre otros cursos. Estamos seguros que al final de estos cursos las mujeres beneficiarias tendrán mejores oportunidades y mejores trabajos. Para la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es un momento especial. Nos interesa que la juventud tenga oportunidades para el futuro, que tenga herramientas para estar preparados para todo lo que enfrenten sus vidas y oportunidades laborales, señaló la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional. I think today's is a very, very, very important event about this scholarship about the 1,000 students will emphasize to the female students. I think through this action, through this scholarship, we can reduce the digital and the gender gap and provide more opportunities for female. En junio pasado, la empresa Huawei dio a conocer que en conjunto con la Oficina Regional de Educación para Latinoamérica y el Caribe, parte de la UNESCO,
acordaron la promoción conjunta del desarrollo de talento digital en América Latina. En aquella ocasión, ambas partes firmaron una carta de intención en la que expresaron que han identificado una cantidad de áreas potenciales de cooperación, tales como el desarrollo de habilidades digitales para mujeres y niños y programas de alfabetización digital para maestros. Como vemos, amigos y amigas, el presidente de México está buscando la forma para que América Latina reciba estos cursos y en esta ocasión ha logrado conseguir 1,000 becas para que las mujeres de América Latina se capaciten en los temas tecnológicos. Como vemos, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se considera como el líder de Latinoamérica. So, in accordance with our exterior policy in feminist issues in Mexico, our Secretary Ebrard is very thankful for this scholarship that you're giving, Mr. Liu, because it's a scholarship for women, and we appreciate that a lot. And then we're going to have 33 countries who can benefit, women from 33 countries in Latin America who can benefit from this. They're gonna have courses for 1 or 2 weeks, plenty of hours to learn about different topics such as communication of data, artificial intelligence, big data. And well, we are certain that at the end of these courses, the beneficiaries, these women, are going to be able to have better opportunities for landing a good job for them. And for Amexit, this is a very momentous occasion because we really want to promote that the youth have opportunities for the future. They need to have the tools to really be prepared for what is what they are going to encounter in their lives, in their in their need for job opportunities. I think today it's a very, very, very important event about this scholarship, about the 1,000 students will emphasize to the female students. I think through this action, through this scholarship, we can reduce the digital and the gender gap and provide more opportunities for female. La verdad, un excelente proyecto que sin duda va a otorgar mayor igualdad entre hombres y mujeres en toda Latinoamérica y, por supuesto, hacer una unión más grande, sin duda. Sí, sí, sí. Igualmente creo que también la iniciativa está buena porque, quieran o no, realmente que se suelen considerar a varios países y sobre todo muchas mujeres de Latinoamérica, sin duda esto va a ser algo bastante bueno, ya que va a generar trabajo, capacitación, desarrollo para todas aquellas mujeres que tengan la iniciativa de poder, pues, sobre todo interiorizarse en este tipo de temas que realmente hoy en día la tecnología nos está invadiendo tanto que creo que el hecho de actualizarnos realmente, pues, para todo mundo es más que bienvenido. Y que no solamente se quede un cierto tipo de personas, sino que se puedan contemplar a más mujeres, a más personas para que se puedan seguir desarrollando y preparando en este ámbito, que realmente va a ser algo que, pues, va a generarles mucho y sobre todo también que va a generar una bolsa laboral, pues, bastante extensa, que creo que esto es como lo primordial. Y este es realmente un pequeño paso para una gran unión, que es la que ya merecemos hoy en día en todos los países de Latinoamérica, que sin duda a lo largo de la historia muchos otros países que ya sabemos cuáles son por lo largo de la historia, los países que teóricamente han venido a nuestras tierras con otras ideas o que han salido de otras potencias, ¿verdad? Todo eso que ustedes ya saben mejor que yo y que lo han estudiado en la escuela, en los libros y demás.
Todos esos países han hecho una desunión entre los países latinoamericanos, que sin duda esa unión hoy en día es muy necesaria y que este proyecto sin duda es un pequeño gran paso para hacer esa unión verdadera de los países latinoamericanos, que sería pero muchísimo mejor de lo que todos piensan. Por algo, muchas grandes potencias, en la época de la conquista, en la época de las colonias y demás épocas históricas que son un montón, realmente pensaron de que si lo dejamos a estos muchachos que se unan, van a hacer un terrible destrozo y no van a pasar por arriba. Y es por eso que este es un pequeño gran paso a la unión. Y uno de los proyectos que escuché también no hace mucho es una ruta, una autopista que van a hacer desde México hasta Sudamérica, o sea, toda América, toda Latinoamérica hasta Ushuaia. Realmente también va a ser una ruta, autopista que va a unir todo y va a ayudar también al comercio, al transporte, a la comunicación. Que sin duda ya es hora que nos unamos y hagamos de esta Latinoamérica la gran potencia, porque somos una gran potencia. Y qué bueno que me encantó que México esté tomando la rienda de todo esto para sacar adelante esta gran región que tiene mucho que dar al mundo. Sí, no solo en los antepasados, hoy en día a muchas potencias mundiales no les convendría ver a toda América Latina junta, porque saben que si de por sí separadito cada país puede lograr mucho, ahora imagínense todos juntos. Aparte que realmente todos somos como hermanos, tenemos esa sangre, ese calorcito latino, que quieran o no, siempre estamos dispuestos para echarnos una mano, para apoyarnos. Y creo que si realmente toda América Latina se uniera, pues podríamos llegar a ser una potencia bastante enorme. Y más con todo lo que tienen todos los países de América, que sin duda tiene riquezas en cuestión mineral, en cuestión ambiental, en gastronomía, sobre todo en tradiciones y costumbres, que sin duda cualquier otro continente no puede tener. Creo que realmente en sí como que nos separaron, porque pues al fin y al cabo todos somos hermanos, pero realmente, como bien dice Gonzi, por ahí a ciertas potencias pues obviamente no les convenía vernos unidos, y fue por eso que decidieron separarnos. Pero al fin y al cabo, creo que latinoamericanos nos damos cuenta luego de ese calorcito, de esa hermandad, de ese apoyo que nos hemos dado unos a los otros, y estaría buenísimo que esto se siga resaltando. Pero como siempre es muy importante su opinión, así que déjenos acá y bajito qué es lo que piensan al respecto. Nosotros creo que todo lo que vaya a impulsar trabajo, un buen salario para, pues sobre todo para mantener a muchas familias y sobre todo mejorar también la calidad de vida, como la unión de Latinoamérica, creo que siempre vamos a estar a favor. En serio que América Latina se merece esto y mucho más. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video. Esperemos que les haya gustado y como es tradición, en un otro video no podemos dejar saludar a algunos de los integrantes que son... Que les mandamos un fuerte beso a Papacho. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Y muy importante, te invitamos a ti, personita linda, a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que hacer, amor? Muy fácil y muy sencillo. Solo tienen que dar un clic en el botón rojo que va a suscribirse y suscribirte. Pero antes de irte, no olvides de clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cuando estemos subiendo videos. Igual, muy importante, no te olvides de compartir este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy. Y sin más, ¿cuándo nos estaremos viendo, amor? Para la próxima. Bye.